Estamos en Nahum, capítulo 3. Se acusa aquí a la ciudad de Nínive de grandes pecados, como lo vimos también en el capítulo 2. Homicidio, prostitución, hechicería y una general perversidad. Se amenaza a Nínive con pagarle en la misma moneda, sangre por sangre, vergüenza por sus pecados, vergonzosos. Y se pone ejemplos de desolación semejantes a esta llevadas a cabo en otros lugares por pecados como los de Nínive. Se predice la destrucción de todas aquellas cosas de las que dependía Nínive. Realmente aquí tenemos una predicción, como dijimos ya, apasionada de Nahum en relación a Nínive. Se han dormido tus pastores, les dice, oh rey de Asiria, han reposado tus valientes, tu pueblo se ha dispersado por los montes, no hay quien lo reúna, no hay medicina para tu enfermedad. En otras palabras, Nínive había tenido la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de aceptar a Dios, la oportunidad de haber se puesto bajo el dominio y la soberanía de Dios, pero lo rechazó. Y aquí está la profecía, y la profecía es por anticipado, para que Nínive pudiese reflexionar. Sin embargo, no lo hizo. Esto es una tremenda lección para el mundo hoy. Dios tiene un mensaje de advertencia, tiene un mensaje de esperanza, pero sobre todo tiene un mensaje de redención. Este es el capítulo 3 de Nahum. Soy el pastor Melchor Ferreira.